Este sitio utiliza cookies para análisis y para mostrar contenido y anuncios personalizados. Al continuar navegando por este sitio, aceptas este uso. Más información copyright Getty Images. Aunque parezca mentira, mucha gente no sabía quién era Kylie Jenner hasta que dos publicaciones tan prestigiosas como Forbes y GQ le han dedicado su portada. Y claro, todos esos nenes en el universo Kardashian están empezando a hacerse preguntas que los que llevamos años siguiendo sus pasos creíamos superadas. Y oye, no creas que son dudas respecto a cómo ha conseguido su fortuna o cómo comenzó su romance con el rapero Travis Scott. Al fin y al cabo, todo eso se narra en los reportajes que estas revistas han redactado para explicar el fenómeno Kylie. No, la gran pregunta que ha resurgido es la de cómo se hizo la hermana pequeña de Kim Kardashian esa enorme cicatriz en la pierna que, como vimos en la foto de GQ, lejos de ocultar con Photoshop como harían muchas en su lugar, enseña con orgullo siempre que tiene ocasión. Pues bien, fue ella misma la que contó la historia hace varios años explicando que es fruto de un accidente que tuvo cuando solo era una niña mientras jugaba con sus hermanas. Cuando tenía unos 5 años, solíamos jugar mucho al escondite, y en una ocasión se me ocurrió la feliz idea de ocultarme detrás del portón de entrada que había en la verja del jardín, afirmó. Después de que se pasaran un rato buscándome, decidí salir del escondite, y para ello tenía que escalar la puerta, que tenía las típicas terminaciones en punta en la parte más alta para evitar que nadie la saltara. Por desgracia, me resbalé y una de esas puntas se me clavó en la pierna. Intenté desengancharme, pero no pude porque estaba demasiado dentro. Sé que ahora parece pequeña, pero lo es solo porque yo he crecido, dijo. Cualquiera que haya sufrido un accidente así cuando era niño entenderá que para Kylie esta cicatriz sea una herida de guerra digna de enseñar siempre que se lo piden. De hecho, en la portada de GQ no es la primera vez que vemos las secuelas de aquella herida. Hace 3 años en Instagram ya subió una foto en primer plano de su pierna que tituló "Amo mi cicatriz". Ojalá su desinhibición sirva de ejemplo para aquellas personas que tienen complejo a la hora de mostrar en público sus imperfecciones por miedo al rechazo. ¿Por qué no? Una cicatriz así no te hace peor que nadie. Lo que te hace es único. Más noticias en MSN: rinoplastia, ácido hialurónico y bichectomía. El cirujómetro de Kendall Jenner. Kylie Jenner posa con su novio por primera vez. Fuente: Sucopres. Cuéntanos tu opinión de MSN. Indica una valoración global para el